Hello, I'm Dr. Jeremiah Brown. You're about to see a video about a specific treatment for your retinal condition to help save your sight. Having any type of treatment or surgery is an important decision to make. To help you decide if this treatment option is right for you, I want you to understand what to expect. This video will explain how the treatment can help preserve your vision. It also explains the possible risks associated with this treatment. Sit back, relax, and watch this video. We'll be happy to explain any questions that you may have about this retina treatment. At the Brown Retina Institute, we are committed to protecting your sight. Cuando uno tiene diabetes, el cuerpo no utiliza o guarda azúcar apropiadamente. Esto puede causar cambios en los vasos que transportan la sangre a través del cuerpo, incluyendo los ojos. Cambios en los vasos sanguíneos pueden causar daño a la retina y la visión y desarrollar una retinopatía diabética. El oftalmólogo puede tratar el ojo afectado por la diabetes mediante una combinación de medicamentos inyectados y cirugía con láser. Estos tratamientos pueden ayudar a reducir el avance de la diabetes ocular y pueden salvar la visión restante. Para comprender cómo el ojo afectado por la diabetes afecta su visión, veamos cómo funciona el ojo. La luz entra al ojo a través de la córnea, la pupila y el cristalino. Los rayos de luz son enfocados en la retina, el tejido sensible a la luz que cubre la parte posterior del ojo. La retina tiene dos áreas, la retina periférica, la cual provee la visión lateral o panorámica, y la mácula, el área pequeña en el centro de la retina que provee la visión milimétrica, permitiendo ver detalles con claridad. La retinopatía diabética hace que los vasos sanguíneos averiados de la retina filtren sangre y fluidos dentro de la misma. Si hay escape de fluidos, la mácula se inflama. Esto es llamado edema macular diabético o EMD y es la forma más común de pérdida de la visión entre diabéticos. Ya que la mácula es responsable por nuestra visión central o milimétrica, el edema macular afecta la habilidad de ver claramente. El oftalmólogo tratará su edema macular con una inyección llamada medicamento anti-VEGF. Esta droga reduce la inflamación de la mácula, desacelerando una pérdida de la visión y ocasionalmente mejorándola. Su oftalmólogo determinará el número necesario de inyecciones en un periodo de tiempo. En preparación para la inyección, el oftalmólogo limpia el ojo para prevenir infecciones y lo adormece con anestesia para reducir el malestar durante la inyección. Las pupilas también pueden ser dilatadas con gotas dilatadoras. El medicamento anti-VEGF se le inyecta en el humor vítreo, una sustancia gelatinosa en el centro del ojo. Usted puede sentir presión en el ojo con la inyección. El oftalmólogo también puede realizar una cirugía con láser que ayude a reducir la inflamación de la mácula, utilizando un anestésico para adormecer el ojo y colocando un lente de contacto especial para evitar que el ojo se mueva y así poder enfocar el láser. Es importante mantener los ojos quietos durante el tratamiento, el cual dura unos 15 minutos. En la cirugía focal con láser, se apunta un láser a áreas específicas de la retina para sellar los vasos con escapes de fluidos. El láser no se enfoca directamente en el centro de la mácula, ya que afectaría la visión central. El objetivo es reducir el escape de las venas alrededor de la mácula para ayudar a reducir la inflamación y desacelerar una pérdida de la visión. Varios tratamientos con láser pueden ser recomendados. Es importante recordar que si la visión es borrosa debido a un edema macular, la visión puede no recuperarse por completo después de la cirugía con láser. Como con cualquier medicamento o procedimiento, el tratamiento anti-VEGF y la cirugía con láser tienen riesgos de efectos secundarios y complicaciones. Posibles efectos secundarios y complicaciones relacionadas con drogas anti-VEGF pueden ser dolor en el ojo, ojos rojos, manchas flotantes, inflamación, desprendimiento de la retina, cuando ésta se desconecta de la parte posterior del ojo, nubosidad del cristalino o catarata, aumento en la presión ocular o glaucoma, daños en la retina, córnea o cristalino, hemorragia,
infecciones, pérdida de la visión y la necesidad de otros tratamientos con medicamentos y cirugía. Muy raramente, pacientes que siguen un tratamiento de medicamentos anti-VEGF sufren derrame cerebral, hemorragias o ataque al corazón. Informe al oftalmólogo si ha tenido estas condiciones en los últimos meses. Los riesgos y complicaciones del tratamiento focal con láser incluyen hemorragia, puntos ciegos en la visión, crecimiento anormal de vasos sanguíneos, continuación o incremento de pérdida de la visión y la necesidad de otras cirugías oculares o medicamentos. Algunas o todas estas complicaciones pueden disminuir la visión e inclusive causar ceguera. Procedimientos adicionales pueden ser necesarios para tratar estas complicaciones. Adicionales tratamientos para edema macular pueden estar disponibles, como otros tipos de medicamentos anti-VEGF, esteroides o cirugía con láser sin medicamento inyectado. Su oftalmólogo le puede explicar la razón de optar por medicamentos inyectados y cirugía láser en su caso específico. La retinopatía diabética no tiene que ser tratada, pero una falta de tratamiento puede conllevar a una pérdida severa de la visión. El objetivo principal del tratamiento es prevenir una mayor pérdida de la visión, y aunque no cura la retinopatía diabética, es efectivo para ayudar a mantener la visión. Asegúrese de cumplir todas las citas con el oftalmólogo después del tratamiento. También debe llamarlo inmediatamente si experimenta cambios en la visión. El monitoreo de la visión es vital para cumplir con el objetivo de preservar su vista.